emoción, la confundió a la hija de Polo Campos, quien pensó que estaba frente a la fanaticada gringa. Pero eso sí, es igual de hábil para el negocio que la Chuchi. ¿Qué significa tomarse una foto con Florcita? Oh, mi hermano, sorprendente, es una mujer, ya tú sabes, formidable, men. ¿Cuánto piensas sacar más o menos, has calculado? Uy, no sé todavía, pero pienso venderlos todos. Llegar a los $1,000 de repente. Por ahí, de repente, quién sabe. Florcita como cantante es muy buena vendedora. Es la 1:00 p.m, hora del bitute. Las tripas empiezan a sonar. Una chanfainita, un buen ceviche o quizás unos frijoles con seco a solo $10. Hay un rico ceviche con arroz con pollo, sin pollo, no me puso pollo. La cebolla me la sirvió con su mano. Y la papa, la huancaína, tiene la mitad de un cuarto de papa. Bien peruano. Pero está re contra rico, pero saludos para mi barrio, San Luis Cahuache. Explíqueme lo que es el trifásico. El trifásico consiste en tallarín, caucao, chanfainita, papa, la huancaína y ceviche. Las cámaras de Magali TV se convierten por un instante en el nexo perfecto para saludar al barrio o a la comadre de la esquina. Gente a la que no se ve hace muchos años. La vida para los inmigrantes peruanos es dura. Quiero mandar un saludo para mi hijo Jotita, que no lo veo hace 5 años. No, te quiero mucho, te amo, mi amor. Te emocionas mucho cuando hablas de tu hijo. Demasiado. Te quiero. Este es un día para vacilarse. Así que, qué mejor que la sazón del Chato Barraza y Melcochita. Abuelita, ¿qué? Te digo que mi papá te metió a la cocina y a la cocinera le bajó su esto y él se sacó su... No me cuentes nada. El domingo que venga toda la familia y cuenta. Y abuelita. Y el domingo era una pollada, había como 200 personas. Abuelita, cuento. Cuenta, cuenta, cuenta. Resulta que mi papá se metió a la cocinera le bajó su esto y él se sacó su... Mamá, ¿cómo se llama eso que le agarras a mi padrino? La procesión va por dentro. Y Pablo Villanueva lo sabe muy bien. ¿Te arrepientes de haber dejado a Mary por Montserrat? Por supuesto que sí. ¿Te arrepientes? No, pero yo de todas maneras había problemas. Si no era Montserrat, pero tenía que separarme. ¿Y a Montserrat la amas? Bueno, quererla es una cosa. ¿Cómo la amas? Amar es otra cosa. Yo he amado a Mary. El local del evento está repleto. 12.000 peruchos, de la mano de la Chola Chabuca, demuestran ser hinchas del Urraca. La bocona tiene su jale por tierras gringas. Va atardeciendo y ha llegado de Estrella Lorcha. No la reconocemos, pero parece que es muy importante porque ha llegado con un séquito de seguridad. ¿Puedes contarnos un ratito? ¿Qué diría esa medalla? ¿Lo ha visto aquí ahora que ha venido? ¿Te ha gustado? ¿Qué mérito tiene esta chica? ¿Ser la ex de Cristian Domínguez? Todo lo que hacen por robar cámaras. Bueno, que hable de una vez. ¿Te has visto con Cristian ahora que está acá en Universe? No. ¿No? No. ¿Habla por teléfono? No. ¿Y son amigos ustedes? No, no somos amigos. ¿No son amigos? No. ¿Y por qué has salido a defenderlo? Porque no puedo hablarte mal de él, obvio. ¿Y el divorcio de verdad? Sí, hay un divorcio. ¿Por qué nunca han mostrado un papel del divorcio? Porque tampoco mostré cuando me casé, o sea, a nadie le importa y no me importa tampoco hablar del tema. Mira, le ha llorado mucho, ¿sabías? No sé, todo el mundo llora, todo el mundo miente, todo el mundo hace escándalo. Tú eres peruana, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cuántos años tienes acá? Yo aquí tengo 5 años. ¿Y por qué hablas media americana? ¿Por qué no hablas bien peruana? No, yo no hablo nada americana, no. Porque te escuché en la entrevista que hablabas media americana. No, para nada, para nada. Mamita, basta. Ya tuviste tus 5 minutos de fama. Al igual que Yosetti,
la hija de Chibolín, que desde hace un tiempo desapareció de Chollywood. ¿Qué pasó con tu matrimonio? ¿Por qué duró tan poco? Nos gustaría seguir gloriando contigo, Yose, pero la bebita Anabel y su mancha ya están en la tarima. Vamos a mis amores y dejaste de quererme. Estoy muy malo que la gente de eso no se enterará. Qué raro con decirte un hombre cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Vamos al backstage. Eric Helera ha llegado con su collera de Al Fondo Hay Sitio. ¿Querrá hablar de sus supuestas encerronas? Portada de Ajá, ¿qué puede ser la portada de Ajá? ¿Saliste con tres chicas de verdad? No, hermano, yo no hablo de esas cosas. Yo he venido a Estados Unidos a trabajar. O sea, ¿qué opinas de la portada? Parece lógico que vengas a Estados Unidos a preguntarme. ¿Qué ha salido dos días en la portada? No me interesa ese punto, de verdad. ¿Te mientes? Solamente te digo que yo en ningún momento he dicho que sí he estado ahí. Y hay un periódico que está diciendo que yo he estado ahí. Tomo mi palabra y eso me parece muy mal, pero ya voy a ver qué acción tomo, nada más. El muchacho está sabache, así que mejor se relaje en el escenario. Esto se pone bueno, esto se pone caliente. ¡Vamos, pollo gordo! A todos los invito. ¿Y por qué? Vamos al fondo de sitio. Esto se pone bueno, tú y yo adentro. A todos los invito. Ya está acelerada, ya se han tomado sus buenos litros de cerveza. El alcohol pone a la gente nostálgica. ¡Arriba Perú, carajo! ¡Arriba Perú! ¡Perú es Perú! ¡Aquí la gente hindú! ¡Indocumentado! 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 Every time my friend in Peru, my country, yes. Now you're in Peru, yes. You understand, sir? You understand? You speak English? You speak Spanish? No, not. Los de Aipen ya llegaron al local, se preparan para subir al escenario. Pero antes, tenemos que lorear con Cristian Domínguez. ¿Te has visto con Tania? No, nada, he pasado, yo no sé si dicen que ya llegó. Yo he pasado de frente para acá, como es acceso, no acceso para el público, bueno, no le he visto, ¿no? Ah, habla por teléfono, ¿tú ya se han visto ahora? No, como te dije, yo no tengo conexión con ella. Tampoco es poco creíble que si has estado con esta chica Tania, no se hayan hablado por teléfono cuando tú has llegado, se hayan visto un ratito, ¿no? Es que lo que pasa es que no tengo su número, si tuviera su número, tanto como yo cambié de número, tanto ella también cambió de número. Solo esta reja los separa, pero en fin, que los hermanos de Aipen suelten sus gallos. Esta chica quiere protagonismo. Caleta chequea a su ex Cristian Domínguez.